Quedando en condiciones de ser visto por ambas salas, quedó el proyecto que sanciona la conspiración para cometer homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro. El consenso fue que las lesiones ya estaban incorporadas en la ley y en este caso la conspiración era el motivo central del texto. El próximo martes 18 de abril se votará el proyecto que establece una compensación en favor del Estado denominada Royalty Minero, esto por la explotación de la minería del cobre y el litio. El acuerdo se logró tras escuchar a los últimos expositores por el tema. Importantes acuerdos tuvieron lugar en la Comisión de Constitución, el primero para esperar por la opinión de autoridades incumbentes antes que el proyecto de delitos económicos pase a la sala, y también por la exposición conforme a los compromisos previos, donde recibieron al fiscal nacional, que dio cuenta de sus primeros 90 días de gestión. Un mensaje del Ejecutivo podría brindar más atribuciones a la superintendencia, ya que dadas las crisis de las ISAPRES, se han dado incumplimientos en las hospitalizaciones dependientes del sector privado. Actualmente se han generado problemas del gasto al contado para miles de pacientes por este tema. Estas y otras informaciones en redes sociales, senado.cl y nuestra programación.